Dame la mano. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Cómo ha sido estar sin mami? Freedom. ¿Te sientes bien? I'm sorry. There's a voicemail box that has not been set up yet. Así, este es mi estatus. Goodbye. Le voy a decir adiós a los niños. Vincent, te amo. Los amo mucho, ¿ok? Pórtense bien con papi. ¿Le vas a dar un besito a Oliver? No, porque le voy a partir su corazón. Okay. Yo quiero contarte algo que pasó ayer. Vincent estaba jugando con Oliver y de momento Vincent brinca y le dio a Oliver en sus rodillas. Eso es lo que pensamos porque Oliver se la estaba tocando y eso es lo que se toca cuando empezó a llorar. Entonces ahora Oliver se levanta cuando como que no puede caminar, está cojito. Oh, tiene sus piernitas sobre una almohada. Está punching. Está punching. Vete, Oliver. Son las 12 y 17. Oliver, es hora de que te muevas de esa cama, mi amor. Pizza. Vente, vente. Pizza, vente. Vente. ¿Qué pasó? Vente. ¿Estás bien? Vamos a caminar, vente. Come. Tú puedes, papá. Tú puedes. Vente. Dame la mano. Ahora Oliver. Le duele. Vente. Ay. Mira qué chulo. Dale. Oh. Oliver, tú puedes, mi amor. Ahora es la otra pierna. Te quiere ropa otra vez. Oh, pero ¿y la pizza? Pizza, vete. Vente. Pizza, pizza. Es que quiere que lo cojan. Pero vente. Está pero changuito. Tiene que llegar aquí. Vente, papi te coge. Vente. Con papa. Vente. Papa te lleva, papa. Help. You need help. Ay, Dios mío. Vente para la pizza, vente. Sí, lo logramos. Aquí está Oliver. Buenos días, Vincent. La vida te va bien, papi. ¿Está buena? Yes. ¿Y tú, Oliver? Pizza. Pizza. Yes. ¿Quién quiere estar enfermo? ¿Quién quiere estar enfermo? ¿O herido? Hice la competencia, lo grabé todo en el canal de Isa Fitness, pero he estado tan ocupada en verdad que no he podido pensar tanto en mi familia. Se escucha malo, los extraño, he llamado a Yomar como 3 veces ya hoy, pero me gustaría poderte decir que los he extrañado mucho, pero es que he estado tan ocupada haciendo los workouts y ha salido todo muy bien, gracias a Dios. Pero nada, mañana es el último día, mañana voy a nadar a las 7:30 de la mañana y a las 10:30 es el próximo workout. Estoy aquí, estamos quedándonos en una casa que rentamos el grupo. Entonces hay 2 baños, 2 cuartos, allá está el otro cuarto que se están bañando. Y esto así. Okay. Oh, God. You're gonna let me, like, get killed. Yeah, you want to be? Esta Amanda. Amanda fue con la que vine en el camino junto con otra muchacha. Pero nada, todo bien, feliz y contenta de haber participado en esto. Hasta ahora va bien. Somos 50 y estamos en número 15, así que vamos a ver mañana en qué posición quedamos. Mi esposa no está aquí. ¿Cuándo llegará? Muy
Muy buenos días, bienvenido a un nuevo vlog. Bueno, tengo que decirle que mami no está aquí, ella no ha llegado todavía, llega hoy por la tarde. Mami estaba en la competencia y entonces, en esta competencia de CrossFit que ella hace, ¿verdad? A ella le encanta, a ella le gusta, pero dice que no va a hacer más. No sé por qué, pues, pero... Ay, pero la verdad que he dormido mejor. A la verdad que los nenes han estado como que más tranquilos. Ellos no... Es que mami, tú sabes, ella pues es la acción. Hay acción aquí en la casa, si ella está, pues entonces... Nos gusta tener a mami aquí, seguro. Pero hemos pasado dos días más tranquilos. Ayer yo me sentía como un poquito malo. Y como enfermo, qué sé yo. Vomité y todo, entonces me sentía mal. Pero nada, gracias a Dios, ya me siento bien. Y ahí se parece que están en la competencia bastante bien. No están en primer lugar, pero eran, creo que 50 grupos. O 50 contra los que ella está compitiendo, algo así. Y le está yendo bastante bien, así que... Gracias por vernos y estar en este nuevo vlog. Nuestro lema, a nosotros nos encanta ese lema porque cada día tú puedes hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Sí, puedes hacer exactamente lo mismo que hiciste el día antes, pero va a ser algo diferente. Así que hoy es un gran día para vivir. Busca a tu familia, busca a tu gente, a tus amistades y dale lo mejor de ti. Café. Vincent, buenos días. ¡Wow! ¡Qué cara! ¡Qué cara de amanecido, ah! ¿Tú sabes que está amanecido, dice? Dame comida. Oh, ¿tú quieres comida? Ok. I'm dying. Pero suavecito con papi, ¿ok? Que papi te está tratando súper bien, ¿verdad que sí? En estos días. Oye, Vicen, cuéntame algo. ¿Cómo ha sido estar sin mami? Freedom. Freedom. Es que estás libre, libre. ¡Wow! Eso es que tú dices de que has tenido más freedom, más libertad. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? Porque yo jugué más... ayer. ¡Oh, más Nintendo Switch! Oye, ¿sabes qué? Vincent me dijo, papi, yo quiero comer mañana zanahoria, porque la zanahoria es bueno para la vista. Y como he jugado tanto Nintendo Switch, pues necesito comer zanahoria, y eso es lo que está comiendo. ¿Te gustan las zanahorias? Son buenas, ¿verdad? Sí. Ah, son buenas, un buen vegetal. Te ayuda para la vista, te ayuda para la piel. ¿Tú sabías eso? Hay mucha gente que no sabe eso, dicen que ayuda para la piel. Te pone la piel de un color como más saludable, muy bonito. Ahí está, una vez me dijo que ella tenía una amiga que ella comía siempre zanahoria, mucha, mucha zanahoria, y que ya se estaba poniendo el color de la zanahoria y se veía muy bonito. Porque es saludable. Oye, ¿viste? Ella es anaranjado. Anaranjado, sí. Estaba poniéndose así. Pues yo sé que nosotros decimos que sin mami, que hemos estado sin mami. La verdad que es diferente porque no está ella. Ella, pues, es un factor principal en nuestra vida aquí en esta casa. Y mami, pues, siempre está como que al trote. Eso es como corriendo, corriendo. Y ella, pues, nos tiene a todos nosotros, nos tiene en el mismo flow. Entonces, nosotros hemos tenido como que un break, ¿verdad? De ir así rápido como mami siempre va. ¿Qué tú crees? Puede ser.
Que sí. Que sí. Ok. Oliver todavía está dormido. Vince se levantó primero y nosotros hoy vamos para la iglesia. Pues, sin mami, ¿verdad? Porque ese es el título de hoy, sin mami. Y como les dije, voy para la iglesia y miren cómo estoy. Estoy súper frondoso, demasiado de pelú y a mí pues no me gusta. Y eso fue algo de lo que me gustó de estar sin mami. Y es que como cuando ella está, ella los pelos de mi cara le molestan. Pues porque no le gustan los pelos. Y yo siempre me los trabajo, me los trato, pero como mami no está, pues me lo dejé así balbú, como un bon. Así bien frondoso. Pero nada, esto hoy se van, porque ya viene hoy. Y no es por eso, o sea, simplemente a mí me gusta también estar limpio. Pero hay días que me gusta dejar que el pelo crezca, porque eso como que uno se siente bien. Aunque a veces pica un poquito por aquí abajo, pero ¿qué se va a hacer? Pues yo lo que he hecho en esta casa es que como tenemos esta ventaja de que hay privacidad en la parte de atrás, pues en vez de cortarme los pelos adentro del baño, que a veces caen y es bien difícil pues recoger uno por uno, pues yo me los corto acá en el pasto y después pues yo paso el blower. Pero nada, la cosa es que me los paso afuera tranquilo, como que en la naturaleza. Además que sí que me gusta el sonido de la naturaleza, escuchar los pajaritos. No, se callaron la boca. Además que estamos también en el downtown, a veces se escuchan las cosas de afuera. Y aquí en todos estos árboles que están aquí atrás hay mucha vida, créanme. Ya mismo van a lo mejor ven como que se mueve algo. Y pues, deben ser las ardillas que suben por los palos y siguen moviéndolas. Pero nada, voy a cortarme los pelos para estar más bonito, ¿verdad? Cuando llegue mami y también para ir para la iglesia. En uno de los videos anteriores, creo que fue el anterior a este, pasó algo con Oliver, que Vincent y Oliver estaban jugando y parece que por movimiento brusco, Vincent lastimó a Oliver en la piernita, como en la rodilla, y él ha estado como medio cojito. Él está bien, lo que pasa es que cuando él camina, como que hace un aguajecito de que le duele. Pero ya yo lo he visto caminando, que hasta corriendo. Lo que pasa es que pues está como que en la mente eso. Pero parece que sí, el primer día le dolía mucho. Entonces, él ayer se acostó tempranito. Entonces, no sé, todavía sigue durmiendo. No sé qué será lo que le pasa. Esperemos que se levante y esté mejorcito y que pues pueda caminar bien esto para poder ir a la iglesia. Y antes de seguir, una aceleradita del sistema cardiovascular, un poco de bicicleta. Como algunos 15 minutos y seguimos el día. Wow, a la verdad que 15 minutos de ejercicio puedes hacer mucho en tu vida. Estoy bien asfixiado. Le di bien duro. Miren, chequense esto. Oh, primer lugar en el mundo entero. Miren, eso fue lo que hice. Quemé 174 calorías en 14 minutos y 769 pedaleadas al tiempo correcto. O sea que, como te dicen que den las pedaleadas, yo lo estaba haciendo ahí. Pam, 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 769. Estoy primero en el mundo. Esa clase es nueva. No son tantas las personas que la han hecho, pero como quiera, estoy primero. O sea, me siento bien. Y solo en 15 minutos. Y todavía, miren, estoy sudando bien exagerado. Y tenía el abanico, o sea que, miren, el abanico estaba ahí. O sea que si estoy sudando y el abanico me está dando directo en la cara, creo que hice bastante. Ahora a prepararnos para ir a la iglesia. Oliver, papito, ya son las 10. Oliver, papito, hay vida, Oliver. Oliver, dinos que estás bien. Oliver, a ver esos ojitos. Ah,
lo cogí. Acaban de despertarse. No puede ser. O que me hayan despertado. Oh. Oliver, ¿cómo te sientes? You feel good? ¿Te sientes bien? Oliver. ¿Vamos para la iglesia? Going to church? ¿Quieres ir? Oh, te está tapando. Ay, bendito. Papito, vamos. ¿Sí? Oh. ¿Me pueden creer que ninguna de las veces que yo he llamado a mi esposa en estos días que ella está por allá, ninguna de las veces que la llamo, ella contesta el teléfono? Parece que ya lo deja en silencio, porque ella siempre pone el teléfono en silencio por la noche, qué sé yo, pero por el día, si no está con el esposo, tiene que poner el teléfono a sonar. Pues miren, vamos a hacer la prueba. Voy a llamarla. A mi esposa bella, hermosa y preciosa, a ver si me contesta. Como que no va a contestar. Yo tampoco sé a qué hora ella está haciendo competencia, pero se supone que conteste. I'm sorry. Oh. There's a voicemail box that has not been set up yet. Así, este es mi estatus. Goodbye. Hola, hoy es el segundo día. Nos fue bien en la piscina. Bien. Fue muy interesante, te puedo decir. Recuerda que puse todo eso en el otro canal, Aitza Fitness, ¿ok? Si lo quieres ver a detalle. Pero llamé a Yomar y lo sentí un poco frustrado. No sé si estoy bien, pero lo que pasa es que como Vincent le dio un golpecito en su rodilla, dice que todavía camina un poquito cojo, pero no sabemos si es show, tú sabes, o es una realidad. Así que cuando regrese, siento que él me necesita. No sé si es verdad. Vamos a ver. Vamos a ver si llevamos a Oliver al hospital hoy o mañana para que le saquen una placa de su piernita, porque, ¿sabes? Ya es el tercer día y es mucho tiempo para que él siga así. Y puede ser que sea show, pero si no lo es, ¿sabes? Nosotros tenemos que hacer lo correcto y es llevarlo a chequear. Pero ya queda un solo workout, es a las 11:45, estoy bien contenta. Esta experiencia ha sido muy bonita, muy emocionante, así como ha sido como de spikes, arriba, abajo, pero de verdad que no me arrepiento. Y vamos a ver por dónde vamos después de la piscina. Y de verdad que si lo quieres ver, voy a poner en la descripción el enlace donde sale el video que compartí en el otro canal para aquellos que quieran ver. Tomorrow, the future. When you worry about the future, you're carrying this bucket, and that's called anxiety. When you worry about the past, it's depression. When you worry about the future, it's anxiety. The only bucket you should be carrying is today. This is the day. Hey, estamos aquí. ¿En dónde dicen estamos? ¿Dónde? En Red Robin. Oh, ¿y qué estamos haciendo aquí? Mira a Oliver ahí. Oliver se siente mucho mejor. Yo siento que yo dije Red Robin. Red Robin. Red. Y mira, ahí están disfrutando ellos. Voy a ver o ellos tienen nueva cosa. Oh, va a ver que si tienen cosas nuevas. Y Oliver está todavía como cojito, pero está haciendo las cosas como son. Está feliz, está pintando. Mira ahí. Oh, ¿qué color es este, Oliver? ¿Qué color es? What color? Green. ¿Qué? Green. Okay. Bueno, ya finalmente hablé con mami. Y mami pues estaba ahí como en una indecisión, porque parece que una de las personas ya se quiere ir más temprano. Y entonces yo le dije, y ella entonces quiere irse más tardecito con otras personas. Pero nada, la cosa es que le dije, pero Aiza, quédate tranquila, o sea, disfruta, pásala bien. Y entonces posiblemente se queda un rato más y pues llegaría un poquito más tarde. Pero nada, eso es parte de ella que está por allá, que disfrute y que la pase bien. Empezó el ataque a las papas fritas. Míralo. Qué rico. Oh, y Vincent también. Wow. Oye, Vincent. ¿Y las papas fritas aquí cómo son? Bueno. ¿Se acaban? Bueno, son buenos. ¿Pero que se acaban o te traen más cuando tú las pides? Son no sé. Ilimitadas, papi. Tú sigues pidiendo papas fritas por ahí para abajo hasta que
hasta que te llene. ¿Te gusta eso? Oliver, it's good, está bueno. Oh, el hamburger de papi con las papas que ya le están dando muerte. Se ve bonito. Y a Vincent le llegaron los corn doggies. Y Oliver, él come papitas aquí, así que él está relax. Y está comiendo bien. Mire, mire. Dale, Vincent, dásela. El hermano dándole comida al chiquito. Qué lindo. Oliver se metió un corn dog completo de los de Vincent. Se lo echó completo a la boca. Dicen, ¿cómo están esos corn dogs? Cuéntame. Es bueno. It's like fresh from God. Como un regalo de Dios. Qué bueno, qué rico, como habla. I know that it's fresh, good from God. Oh, fresco y rico de Dios. Como si Dios lo hubiera cocinado. But some of them are burnt. Sure, that, but... Wow. Qué lindo son. Ahí se fue el corn dog. Ahí le están dando la vueltita al corn dog. Dale, Oliver, dale. Oh, él le mete sólido. No te escondas, ¡ah! ¡Qué rico! ¡Ay, Vince! Bueno, por aquí pasaron los Viera. Miren esos platos vacíos. ¡Oh, papita! Pero fue que comió mucha, ¿verdad? ¿Comieron bien, Vincent? ¿Comiste bien? Sí. ¡Qué bueno! Y ese chiquitito parece que está, que comió muy bien. Es que... Yo les tengo que decir que yo comí brutal. Me siento súper bien. Ahora esperar que llegue mami. Es lo que nos falta. Ahí está Oliver en el playground, contigo la pierna que le duele, pero dice para adelante, mira la pierna. Dale, suavecito. Muy bien, Oliver, muy bien. Eso. Pero mira, lo está haciendo bien. Muy bien, Oliver, muy bien. ¿Qué más vas a hacer ahora? Giant Playground. Para de los grandes. Miren a Vincent ahí atrás. ¡Vincent! Hey, Oliver. What's that? Ball strings. Oh. Bola y bate. Yay! Oliver, vas a hacer el slide. Dale. El del medio. Uy. Conté la pierna, chava, mira, y va cojito. Uy. ¿Qué vas a hacer ahora, Oliver? Oh, wow. Miren la concentración. Ahí, muy bien. Eso. Lo importante es que esté feliz. Y mira la felicidad. ¡Oh! ¡El pirata Oliver! Oliver, mira, está vestido de negro y todo. ¡Qué bonito! Se ha divertido un montón. ¡Wii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 i
change my mind. You're headstrong forward. But this time around, I'm taking my time, don't push me. I'm not coming down, I'm not giving up. Hoy es lunes 31 de octubre. Hoy mismo que estás viendo este video, ayer llegué y Oliver estaba durmiendo, era un poco tarde. Lo voy a llamar para ver cómo reacciona. Ya Vincent me vio y todo fue, Vincent fue como así nada, tú sabes, porque ya él está un poco grande, está en esa etapa de que nada lo sorprende, o él es muy grande ya. Pero nada, voy a llamar ahora a Oliver a ver cómo reacciona cuando me vea. Poner la cámara. Ok. Oliver, yo creo que no me escucha. Oliver, ven. Oliver, mama's here. Mama, papi. Te amo. Próximo vlog. Bye bye.